Hola, vamos a trabajar sobre un espacio arquitectónico, un porche, donde primeramente lo que vamos a hacer es establecer nuestro rango de medidas. Es muy importante que nuestro sistema de unidades esté, sistema métrico, centímetros, ok, clic derecho, ponemos un home grid en 1, ¿sí? Y pues hay que recordar que nuestros snaps nada más únicamente tienen esta configuración. Y partiendo de este elemento, voy a generar una caja en top, una caja que va a medir, acercándome, eliminar esto, vamos a poner 20, 40, 60 y le ponemos una altura de 110. Al darle perspectiva, aquí lo tenemos, nuestro elemento 60 por 40. Le vamos a sacar una copia y lo convertimos al primero en un editable poly. Una vez que lo convertimos en un editable poly, vamos a seleccionar sus edges aquí en control, control oprimido y seleccionamos los dos edges. Y con nuestro pivot center al centro y con el escalador sobre el ortogonal de Y, aquí en el eje Y, vamos a seleccionarlo, vamos a encogerlo un poquito con el escalador y vamos a ponerle aproximadamente 30, que es la media, 5,25, 30. Y aquí obtenemos precisamente esta especie de pirámide, de este prisma trunco. Y a partir de este criterio, vamos a abrir esta figura. La colocamos exactamente aquí. Y aquí lo vamos a recorrer 1, 2, 3, 4 metros. Vamos a, ok. Hay que recordar que aquí lo voy a seleccionar. Con Shift lo jalamos. 1, 2, 3, 4. Ok. Decimos que sí, ok. Aquí tenemos nuestra figura. Con Shift lo jalo. 10, 20, 3, 4 metros. Copy. Lo copiamos exactamente. Y nos vamos con nuestra siguiente figura que habíamos dejado aquí a un lado. Y la voy a seleccionar a la media, a 2 metros, partiendo de este punto. Y aquí lo dejamos exactamente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sobre un espacio de 4 metros tenemos nuestra figura. Y ahora esta figura que tenemos atrás la vamos a hacer un poco más alta y más ancha. Vamos a poner 60, igual vamos a incrementar a 80. El ancho se va a quedar igual. Sin embargo, le vamos a poner una altura de 2 metros, de 200, así como lo observamos. Y aquí lo convertimos en editable poly. Una vez que tenemos nuestro editable poly, lo vamos a poner un edge a ambos lados. Se queda nuestro punto pivote al centro. Le vamos a dar top. Y aquí en top lo vamos a disminuir o a encogerlo ligeramente con nuestro escalador a la altura más o menos de 40 centímetros. Algo por ahí así. Quitamos las selecciones. Y vean cómo aproximadamente duró. Tiene una longitud de 40. No somos tan exactos aquí. Y bueno, aquí ya tenemos una parte importante de nuestro objeto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer una prueba. Vamos a sacar una copia a este elemento. Y esta prueba, una vez que nos quede, la vamos a suplantar sobre este mismo sitio. Aquí lo que vamos a hacer es, de alguna manera, vamos a utilizar este polígono. Y lo vamos a. Aquí, clic derecho, a desasociar, a separarlo prácticamente, detach, ok, y ahí tenemos ya el elemento separado, y aquí hacemos exactamente lo mismo, lo seleccionamos, y aquí le ponemos el detach abajo, ok, y para corroborar que este elemento está totalmente separado, aquí lo podemos utilizar, seleccionar el del medio, el cuerpo del medio,
y le podemos poner un ligero color. Bueno, una vez que tenemos este elemento aquí, voy a seleccionar esta cara y le vamos a poner Edge. Edge. Y vamos a obtener con Connect aquí abajo, en el Edit Edges, Connect. Y aquí exactamente se nos acaba de generar un Connect. Un Edge perpendicular. 2, 3, 4, 5, 6. Seleccionamos el de arriba, perdón. Vamos a 6, aceptar. Seleccionamos el de arriba y el de abajo. Y ahora, con estos 8, ya consumados los 6 adentro, Connect. Y aquí le vamos a disminuir 1, 2, 3, exactamente así, 4. Le dejamos los 3, 1, 2, 3. Y de esta manera dejamos esta breve retícula. Una vez que tenemos esta breve retícula, aquí lo que vamos a proceder es a seleccionar un Edge. Y ubicamos nuestro Show Full Ribbon. Hay que activarlo muchas veces. Hay que darle clic a nuestro clic derecho a nuestra barra y hay que darle palomita Ribbon. Y una vez que el Ribbon salga, que está aquí, lo podemos activar también desde aquí, Toggle Ribbon. Una vez que está activado, ustedes lo pueden sacar o lo pueden ocultar. Yo lo oculto y utilizamos el elemento. Voy a recorrer ese tantito. Y utilizamos el elemento Modeling, Polygon Modeling. Y desde aquí, con el Edge seleccionado, Modeling, ubicamos Generate Topology, que es el botón para generar topología y hacer elementos de diseño generativo a través de elementos topológicos. Ajá. Entonces, aquí vamos a utilizar este elemento con una gama de diferentes modos de hacer topología, las cuales ahorita no nos vamos a detener a entenderlos todos. Únicamente vamos a ocupar 1, 2, 3, 4, este, el que requiere un Edge para ser seleccionado y desde aquí lo podemos generar. Y aquí, al aplicarlo, con este número de Edges que acabamos de aplicar, hemos generado ya una breve retícula. Ahora bien, esta retícula va a seguir su curso normal y a partir de aquí lo que yo voy a hacer es sacar una copia, una ligera copia, por si tenemos algún margen de error, desde aquí lo corregimos. Entonces, con polígono lo seleccionamos y una vez que tenemos el polígono seleccionado le aplicamos la herramienta Inset, polígono, polygon, edit polygons y ubicamos la herramienta Inset. Con el Inset vamos a cargarlo en modo poligonal para que los insets son un empalme que nos va a dar en únicamente elementos aislados de cada polígono. Entonces aquí vamos a poner 3 centímetros, es mucho, vamos a ponerle 2, está perfecto ahí para lo que queremos, está perfecto, 2 centímetros, aceptar. Una vez que ya tengo esta parte así, voy a ubicar que nada más la parte interna quedó seleccionada en color rojo. Esa parte interna la voy a desasociar también, la voy a separar, Edge, Object 4, ¿sí? Claro que sí la queremos desasociar. Y para separarla y ubicarla, la vamos a seleccionar nuevamente, fíjense bien. Select, la seleccionamos y a partir de aquí utilizamos un color más intenso, un azul. Y de esta forma ya nos damos cuenta que tenemos un fondo y aquí tenemos una figura. Esto ya nos puede servir para ambos lados. Por lo tanto, este ya lo podemos destruir. Y a partir de aquí, lo que voy a generar ahora es un ligero espesor a esta superficie. A esta superficie lo que le vamos a cargar es la herramienta Shell. Aquí le cargamos la herramienta Shell. Y a este Shell le vamos a poner un Outer Amount. Y le vamos a poner 3 centímetros. Y si se fijan, aquí ya tenemos el outer. Esto es muy bajo. Vamos a ponerle unas 2 pulgadas, más o menos, a 5 centímetros. Y esto ya queda exactamente como lo tengo planeado. Y a partir de este criterio, lo seleccionamos. Este lo vamos a separar tantito. Y vamos a obtener aquí la figura. Pero bueno,
Aquí lo que vamos a hacer es igual ubicar la herramienta Shell. Y al aplicar nuestra herramienta Shell le ponemos igual 5 centímetros. Y se van a dar cuenta que aquí ya tengo este elemento y lo voy a arremeter tantito. Una vez que lo tenemos remetido, lo vamos a clonar o lo vamos a copiar de este lado y lo remetemos igual. Copy igual. Este mismo que tenemos aquí, le vamos a aplicar un mismo shell. Y este shell se lo vamos a aplicar de 2 centímetros más que suficiente. Y lo vamos a incrustar o arremeter un poquito al límite de este, más o menos así. Le sacamos una copia para el otro lado y de este otro lado ubicamos este elemento más o menos por esta distancia y a partir de aquí ya lo obtenemos. Este mismo lo voy a sacar grupo 1, no pasa nada, y lo voy a seleccionar hacia el X y lo vamos a poner alinear y lo vamos a alinear únicamente en X, ni en Y ni en Z al centro, únicamente en el X ya quedó, ok, y voy a seleccionarle el cuerpo al principio y lo vamos a suprimir con la tecla de suprimir y de esta manera ya obtenemos la primer parte de nuestro elemento. Ajá. Ahora, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a estar trabajando muchos elementos, polígono. Y le vamos a poner igual, el mismo concepto, ubicamos la herramienta Detach. Ubicamos la herramienta Detach, le ponemos OK, aceptar, y aquí está nuestro elemento. Y a partir de aquí, ponemos polígono, y desde este elemento ya lo elimino, no es necesario que lo tenga, y aquí me voy a adelantar un poquito a los hechos, lo vamos a volver a colorear, a darle diferentes distintivos, y a partir de aquí vamos a ocupar la herramienta Shell. Muchas veces lo podemos hacer con la tecla S y podemos ubicar la herramienta ya por su nombre. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí Shell. Y es cuestión de aprendernos un poco más la dinámica. Y aquí le vamos a poner 5 centímetros. Posteriormente aquí le vamos a poner Edge. 1, 2, exactamente así como lo tenemos. Y le voy a aplicar un connect 1, 2, 3. Ahí más o menos lo ocupamos. Aceptar. Seleccionamos los otros edges. Le ponemos nuevamente connect. Y aquí 3, 4, 5, 6. Ajá. Entonces, lo generamos de esta forma. Y activamos nuestro Edge, únicamente nada más uno seleccionado desde el Polygon Modeling, generar topología, y ubicamos el mismo método de topología. Aquí ya lo obtenemos, y este mismo elemento lo seleccionamos, y con el Inset le vamos a dar Bord Polígono, exactamente aquí a 2 centímetros, aceptar, y lo que queda seleccionado, le vamos a poner Detach, igual, ok, seleccionamos, aquí ya lo tenemos seleccionado, y le aplicamos el Detach también de esta parte. Bueno, vamos a sacarlo, un poquito, y este mismo le vamos a poner
la herramienta Shell, y el Shell se lo ponemos desde el 5, así, y lo vamos a remeter tantito, no pasa nada. ¿Cuánto? Lo que ustedes gusten, no nos va a quitar el sueño eso. Y aquí el Shell, le vamos a hacer exactamente lo mismo, y le vamos a aplicar 2 centímetros. Este lo vamos a remeter exactamente así, tal cual lo vemos. Está bien, está correcto. Punteamos nuevamente nuestra figura. Y aquí lo vuelvo a copiar. ¿Sí? Está seleccionado. Ok. Y este lo vamos a mover y lo vamos a remeter también. Otra cantidad. Y de esta forma ya obtenemos el elemento que estábamos buscando. Ahora bien, una vez que ya lo tengo aquí exactamente, lo mismo, vamos a hacer un grupo, ok, seleccionamos y lo vamos a alinear con respecto a X. Ahora aquí está en X, seleccionamos X, centro, centro, no más, ok, seleccionamos la figura que no queremos, que ya teníamos, y de esta forma ya tenemos ubicados nuestros elementos. Igual, esta figura ya no nos va a servir, la vamos a quitar. Y desde este punto de vista, vamos a grabarlo, se va como escena para. Así, escena para. Estamos utilizando elementos paramétricos. Y aquí, únicamente lo que voy a hacer es generar plano. Y voy a utilizar un cuadro. Yo puedo poner 320 por 320, 400 por 400. Vamos a ponerle 400 por 400. Y en este mismo momento le vamos a cargar 16 segmentos por cada lado, así como lo están viendo. Lo ubicamos si es un plano, tal cual lo hicimos, hay que recordarles un plano, lo que acabamos de hacer. Y lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos nuestro plano, lo vamos a convertir a editable poly. ¿Sí? Esto es muy importante, que siempre hay que guardar un plano antes de convertirlo a editable poly, siempre hay que guardarlo como método de instancia para revisar que todo esté correcto. Le voy a cambiar un poquito un azul un poco más intenso. Y a partir de aquí vamos a aplicarle las herramientas de FF de 2X. Una vez que tengo esta herramienta, lo que vamos a hacer es girar este objeto, este plano, sobre Z a 45 grados. Y a partir de aquí sí voy a utilizar el... podemos utilizar el tamaño, por ejemplo. Vamos a ponerle 350 por 350. Pero de todos modos, esto lo vamos a deformar y no vale la pena que nosotros le estemos moviendo continuamente a las medidas. Entonces, en estos casos, como es un plano, realmente no le perjudica ninguna proporción. Con la herramienta Select Uniform Scale, lo vamos a bajar un poco y vamos a procurar que estas esquinas sean lo más posibles unidas aquí. Entonces, una vez teniendo este elemento, ahora sí, vamos a utilizar la perspectiva y vamos a aplicar nuestra herramienta F2 con los controles de puntos. Tenemos un punto por acá, otro punto por acá. Lo voy a subir tantito aquí. Y vamos a tener diferentes o diversos puntos. Y lo que vamos a hacer es deformar esta superficie. ¿Cómo la vamos a deformar? El primer punto es utilizar este y este punto hacia arriba, únicamente con control. Seleccionamos uno, control, seleccionamos este, con control oprimido, y vean cómo lo vamos a bajar, o en su defecto, cómo lo podemos utilizar de esta forma. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir aquí? El paso a seguir aquí es que esta figura tendría que irse en teoría para acá arriba. Y el siguiente paso a seguir es que este
tendría que irse para acá arriba. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto lo vamos a elevar? Aquí en la vista lateral, al ponerle la tecla L, más o menos esta figura la seleccionamos y aquí la voy a centrar, pasamos como por aquí y la vamos a subir exactamente por aquí. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros está subiéndose aproximadamente. O sea, este elemento, en la aproximación estamos dando este espacio. Entonces, aquí tenemos exactamente 3. En teoría, tenemos más o menos a 2 metros la altura. Esto lo podríamos modificar si nosotros tuviéramos una plataforma un poquito más alta. Ajá. Esto se puede lograr o si lo tuviéramos un poquito más alto. Yo lo voy a dejar ahorita únicamente como un ejercicio, pero se puede subir a la altura que ustedes gusten y desde luego que se le puede dar la idea de lo que nosotros buscamos. Pero el propósito de este pequeño porche es precisamente darle una idea diferente a nuestros aspectos de forma. No es completamente algo súper alto, es algo para protegernos. Y una vez que se tiene este espacio, pues ahora sí, aquí lo que hacemos es convertirlo en un editable poly y seleccionar un edge. Y desde aquí utilizamos el Polygon Modeling desde la generación de la topología y aplicamos nuestros elementos. Y a partir de este elemento ya tenemos aquí una nueva forma de ver una superficie. Esta superficie igual que el mismo proceso anterior, seleccionamos con polígono. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar el inset igual, lo hacemos por polígono y el inset le vamos a dar 2 centímetros y aquí podemos ver exactamente cómo trabaja. Podemos darle 3 centímetros y a partir de aquí está trabajando. Una vez que están esos 3 centímetros, aceptar, ya lo tenemos en esta forma y lo vamos a desasociar. Aquí abajo, detach, ok, seleccionamos y a partir de aquí vamos a seleccionar el puro panel y lo vamos a cambiar de color para poderlo ubicar. A partir de este momento le aplicamos la herramienta Shell y vamos a ponerle igual. Aquí no podemos hacerlo tan grueso porque no sería lógico. Vamos a poner 1 centímetro, que sea algo viable. Más o menos. Y el otro lo dejamos exactamente como superficie. No es necesario que lo tengamos que volver a abrir. Entonces, a partir de aquí, nosotros ya empezamos a generar la idea de nuestro espacio. Ahora bien, como este elemento quedó totalmente vivo en este punto, vamos a seleccionarlo, vamos a acercarlo un poquito más. Y así como tengo esta superficie, las voy a subir un poco más, exactamente por aquí. Nos vamos al lateral y ahí queda. Estos elementos no les vamos a dar un lujo de detalle, pero sí vamos a cuidar algo muy importante, que es precisamente el pistón con el que van a estar agarrados. En ese sentido, lo que yo voy a hacer aquí es utilizar un cilindro. Y a este cilindro le podemos dar exactamente un radio de 2.5 y le podemos poner 30 centímetros aproximadamente y le vamos a poner a alinear con respecto a este. X, Y, Z, no pasa nada. Y lo vamos a subir exactamente como si estuviera aquí arriba. Vamos a quitar los segmentos, no nos interesan. Y este elemento lo podemos hacer un poquito más alto y no va a pasar absolutamente nada. Aquí lo tengo hacia arriba, puedo poner hacia abajo. Le saco una copia y lo puedo hacer un poco
más aplastado. Y desde aquí ya lo saco. Vamos a ponerle un poco de espesor. Y aquí ya tengo esta pieza. Ahora, esta misma pieza, le voy a bajar un poco el radio. Lo siento muy, muy grueso. Un poquito más delgadito. Y a partir de aquí voy a generar una esfera. Vamos a ponerle igual un radio de 4 centímetros. Ahorita lo analizamos. Alinear con respecto a este. X, Y, Z. Centro, centro. Y aquí ya lo alineamos. Y de alguna manera va a quedar como una especie de seguro. Este lo voy a seleccionar. Aquí, control, control. Y aquí lo puedo agrupar y le puedo poner el nombre de seguro. Vamos a poner vástago. Ok. Ya que lo tengo así, de esta forma, copy, X, X, alinear, X, aceptar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Copy, vamos a poner alinear con respecto a este verde, X, Y, Z. Ok. Lo vamos a subir. Y así como lo tenemos hacia arriba, acá está. Entonces, ahora, ya que tenemos nuestra figura, aquí lo voy a seleccionar ambos, con control, uno y el otro. Vamos a darle un poquito más hacia arriba para que esto sea mucho más creíble. Y si, por ejemplo, yo necesito ajustarlo, lo puedo agrupar. O en su defecto, le podemos poner nuevamente la herramienta F2X. Y a partir de este modelo, podemos jalarlo y podemos darle ya la intención que estamos buscando. Esto lo voy a jalar un poquito más. Vamos a verlo de este lado. Vamos a abrirlo ligeramente, simétricamente. Fíjense bien, control. Control y con el punto centroide al centro lo vamos a abrir ligeramente. Ahí está. Control, perspectiva. Y desde aquí le ponemos el default setting. Y aquí ya tenemos el método del cómo se agarra esta figura. Lateral, control, aquí. Utilizo control points nuevamente. Selecciono estos puntos y vamos a disminuirlos un poco más hacia abajo. Más hacia acá, algo así. Y con esto vamos a dar el efecto como si esta figura estuviera realmente trabajada de alguna forma. ¿Qué es lo que voy a hacer para no volverlo a alterar? Selecciono uno y lo vuelvo a convertir en editable poly. No pasa nada. Selecciono el otro y lo vuelvo a convertir en editable poly. Y ya con esto acabo de fijarlo ya como una superficie que voy a trabajar de otra forma. Ahora, aquí lo que yo voy a hacer, trata de hacerle un pequeño camellón, una especie de rambla, donde vamos a ocupar un significativo tamaño. Vamos a ponerle unos 1000 de entrada. No, vamos a ponerle 600. Y aquí en lugar de 400 vamos a ponerle unos 3000. Algo así más o menos. Y vamos a ver qué tan arriba está esto. No me conviene mucho. Lo tendría que poner en la coordenada 0, en Z, fíjense bien, aquí en Z. Entonces vamos a poner aquí en Z 0 para que esté. En teoría queda el piso, pero no me conviene. Voy a hacer nuevamente un símbolo de más, plane, y aquí lo volvemos a hacer, sin problema. No va a pasar nada, es mejor que lo hagamos así. Aquí vamos a poner 3000, no, vamos a ponerle 600. Y aquí le vamos a poner 3000, aceptar, nos vamos a la vista frontal y aquí ubicamos nuestros elementos. Nos estamos dando cuenta que esto está mucho más abajo, lo seleccionamos todo y lo vamos a abrir, lo vamos a subir, perdón. Y una vez que ya tengo esta figura, le voy a cambiar un azul un poquito más claro para poderlo identificar. No me conviene, está muy, muy brillante, vamos a ponerle este color, especie de salmón. Y aquí, por ejemplo, le di 3000 centímetros, vamos a poner 30 metros, vamos a ponerle 5000,
algo más grueso. Y aquí le dimos 600, vamos a ponerle 1800, el triple, más o menos, porque esto nos va a servir precisamente para poder sacar nuestro render. Este elemento le vamos a dejar una pequeña salida aquí. Y a partir de aquí vamos a poder utilizar ya este elemento. Y lo más recomendable en estos casos es dejar siempre el espacio modelado para posteriormente darle el renderizado que nosotros buscamos. Entonces, en este caso, la figura tiene que estar aquí, como la vemos. Está 16 por 16, le vamos a poner default shading, vamos a poner edged faces, y aquí tenemos 6 segmentos. Bueno, vamos a ponerle uno. Aquí en width le vamos a poner 1. Si lo hicieron al revés, pues es al revés, o sea, no tiene gran ciencia esta parte. Son 18, vamos a ponerle 24, y si nos vamos al top podemos adivinar más o menos cuánto mide este pequeño tablón. Se mediría 10, 20, 40, 60, 70. Está muy grande, esto no puede ser. Entonces vamos a hacerlo con más. Vamos a ponerle 48, doble. Y esto en teoría tendría que medir una especie de 35 centímetros. En efecto, ya lo está midiendo. Esto ya es viable. Entonces, podemos hacer aquí un piso ligeramente ribeteado. Y pues vamos a dejar el fondo de esta forma para saber cuánto le vamos a dar de vida al render y cuánto no le vamos a dar de vida al render. Entonces, una vez que ya tengo todo este ribete hecho, lo vamos a convertir en editable poly. Lo convertimos en editable poly y lo seleccionamos en polígono, todo, absolutamente todo. Así que una ventana de selección. Y, bueno, aquí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. No me conviene seleccionarlo, mejor lo prefiero seleccionar con Edge, únicamente con Edge. Y aquí en Top lo que voy a hacer es seleccionar todos los Edges, pero voy a seleccionar los internos. Voy aquí a la parte interna con Control, aquí igual a la parte interna con Control, y aquí con Control lo seleccionamos, le damos perspectiva, y en este momento no seleccioné los de afuera porque no los vamos a necesitar para hacer este efecto. Lo que voy a aplicar es la herramienta chamfer aquí, y le vamos a abrir un pequeño ribete en medio de 1 centímetro aproximadamente. Aceptar y seleccionamos el polígono de una forma articulada, perdón, de una forma por el top. Vamos a seleccionar cada polígono de una forma alternada. Entonces aquí polígono, un sí, un no, no. Sí. Las ranuras pequeñas las vamos a dejar libres, no las vamos a ocupar. Hacemos esto para todo. Únicamente seleccionamos los grandes. Con control oprimido ahí lo tenemos, y a partir de este elemento le generamos un extrude, y este extrude le vamos a dar unos 3 centímetros más o menos, algo así. Aceptar, quitamos el polígono y de esta forma ya tenemos un piso en ribete. Bueno, ahora, esto únicamente nos va a servir para ubicar nuestros espacios. Yo les recomiendo que atrás, si vamos a ocupar un pasto, pues más adelante en el siguiente video lo vamos a poder analizar. Ahorita, por lo pronto, lo que a nosotros nos interesa es traer nuestros elementos. Entonces, ahora, de acuerdo a lo que ya habíamos visto en nuestros cursos, y en este caso también se los voy a compartir, es precisamente el cómo vamos a hacer la silla de IKEA.
cómo vamos a hacer la silla camping, import merge, y desde aquí busco el proyecto desde donde lo tengo. Y desde aquí yo voy a ubicar el archivo que yo requiero. Aquí tengo la silla y voy a seleccionar una planta. Que yo requiero una planta. Vamos a seleccionar unas dos plantas y una silla. Okay. Y aquí ya nos hemos traído las dos plantas y las dos sillas. Entonces, una vez que yo ya tengo estos elementos, ahora sí, esta silla la podemos dejar así. Y aquí le podemos generar también un mirror a nuestra silla, copy. Y de esta forma tenemos dos sillas. Vamos al frontal. Y aquí vamos a ubicar nuestras sillas al espacio que nosotros estamos requiriendo. Más abajo. Y nuestro piso. Ya que lo tenemos de esta forma, lo vamos a ocupar acá. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra escena solucionada, es muy importante poder entender qué papel van a jugar estas plantas y cómo se van a colocar. Estas plantas las podemos dejar exactamente aquí. Y por lo pronto, para esta primera parte, lo más importante es colocar esta versión de lo que vamos a hacer. Más adelante vamos a aplicar una generación de render mucho más interesante. Y aquí, pues bueno, vale la pena comenzar a trabajar en los materiales que yo voy a colocar. Aquí abrimos nuestros materiales. Cierro esta ventana. No tengo absolutamente ningún material. Vamos a cerrarlo tantito. Vamos a procurar que tengamos nuestra producción en modo V-Ray. Que lo tenemos V-Ray Advanced. Okay. Y lo cierro. Y volvemos a abrir nuestros materiales. Clic derecho. Y nos vamos a ir a Maps General. Y a partir de aquí voy a abrir nuestro documento donde tengo mis materiales. Y desde aquí voy a ocupar una madera un poco puesta, un JPG. Ya lo dejamos. Vamos a abrir materiales. Ponemos V-Ray, MTL. Y vamos a esperar a que responda nuestro material. Damos doble clic. Y este material lo vamos a duplicar varias veces. Y por lo pronto, lo que nosotros vamos a hacer, voy a maximizarlo. También voy a maximizarlo con doble clic. Vamos a poner aquí Diffuse Map y vamos a aplicarle el modo Bump por acá. Vamos a una selección al material y le activamos su background y su modo para poderse ver en escena. Ya los activo los dos una vez. Y aquí lo que vamos a hacer es darle un pequeño reflex. Más o menos como por la G, la B. Okay. Un poquito menos. Muy poquito. Muy poquito. Ok. Y desde aquí le vamos a poner al reflect, el reglosing es 0.7. Y hacemos este tipo de brillo un poco parco, 0.8, más o menos. No, ese va a ser muy, muy brillante. No, 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 0.6, por ahí, más o menos. Entonces lo que hacemos aquí, al minimizarlo y seleccionarlo, pues ya le podemos aplicar los materiales.
es muy importante poder saber cómo se los vamos a aplicar. Por ejemplo, aquí yo ya lo puedo abrir el grupo, open, y a este elemento se lo puedo cargar. ¿Sí? Ya se lo cargué con la herramienta de asignar material por selección. Lo activo, lo cierro. Y de esta manera me puedo dar cuenta qué tanta escala tiene el material. No es necesario escalarlo. Yo lo veo correcto. Ahorita cerramos los grupos, porque si no cerramos los grupos, luego vamos a tener problemas. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Grupo Open. Y selecciono esta parte, M, material. Y desde aquí, voy a obtener este material. Lo tengo. También vuelvo a abrir este, grupo Open. Desde aquí obtengo este material. Ahora, por ejemplo, yo quiero volver a hacer este mismo material de madera con las mismas características, pero con otra textura. Yo le voy a sacar una copia. Aquí está bien. Y desde aquí voy a regresar sus conexiones. No las necesitamos. Y aquí voy a abrir un nuevo material. El mapa. Bitmap. Y voy a buscar la madera un poquito más clara. Y aquí, por ejemplo, puedo utilizar esta. Hago doble clic. Y le voy a aplicar exactamente los mismos preceptos. Diffuse Map. Y aquí abajo también le vamos a poner el Bump Map, que es el que nos va a dar aspectos tridimensionales. Bajamos aquí. Lo seleccionamos. Vamos a separar un poquito este. Lo seleccionamos. Aquí le ponemos las dos marcas. Y así como lo vemos aquí, le vamos a aplicar esta madera. Hacer la doble madera. Se va a ver bastante interesante. Aquí. Y aquí le volvemos a poner la doble madera. Mientras que del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Ya lo seleccionamos. Seleccionamos. Igual, acá lo seleccionamos y tenemos ya los diversos elementos. Por ejemplo, si nosotros queremos un elemento blanco claro en este lado, lo podemos aplicar únicamente con el color diffuse, blanco. Sin ningún efecto lo vamos a poner. Entonces, todos estos azules los podemos pintar de blanco. Tal cual lo observan. No es necesario ponerle. Lo podemos convertir en una lámpara, pero ahorita no es el punto, porque esto va a ir para sol. Y en la noche podría ser totalmente una lámpara. Y a lo mejor más adelante podríamos hacer un render que nos pueda dar otra forma. Aquí seleccionamos ambos y les aplicamos el material blanco. Asignar. Le cerramos cada grupo. Ahora sí es importante cerrarlo. Grupo, close. Grupo, close. Ya están cerrados. Vamos a hacer es guardar, save. Y a partir de aquí, por ejemplo, vamos a generar nuevamente otro material. Ya tenemos nuestro slot. Vamos a sacarle un shift. Acá. Y este material lo vamos a convertir en un metal. Lo seleccionamos. Vamos a ponerle ambas características, el showback y el mostrador en escena. Lo vamos a pintar de color negro. ¿Okay? Y en el refract lo vamos a hacer más o menos como por acá, por la H, por el hue. ¿Okay? Y aquí en el Fresnel Reflex, el reglosines, le vamos a poner, bueno, primeramente
La L, el Fresnel y OR, vamos a ponerle 50 aproximadamente. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerle un poquito más de reflexión, un poquito más receptor. Y aquí en el glossiness le vamos a poner un metal un poquito bruñido a punto 8, algo así. ¿Sí bien? Y aquí en el punto 8 vamos a seleccionar este elemento. Voy a cerrarlo. Utilizamos el zoom extends. Aquí lo tengo. Y los vamos a seleccionar. Control. 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 Y desde aquí selecciono y lo aplico. Ahí. Está mi elemento. Y ahora, por ejemplo, aquí tengo una de mis sillas. Esta silla la tengo girada a 33 grados. Vamos a ponerla a 0 grados por cuestiones de el mapeo, es decir, de los materiales. Entonces aquí lo que yo voy a hacer de entrada es ponerle los detalles, todos estos detalles en color metal. Todo lo voy a bañar de metal, ¿sale? Posteriormente lo voy a abrir el grupo, Open, está agrupado. No siempre pueden estar agrupados. Entonces aquí lo selecciono estos palos. Y les vamos a poner la madera de este color, así en clara. Aceptar y ahí la observamos. Volvemos a hacer lo mismo para esto. Le aplicamos la madera de este color. Acá y acá. Le ponemos el bastón, también de este color. Y aquí me haría falta el mapa del telar que se va a encargar de cargar esa tela. Vamos a poner Shift. Aquí. Copiamos nuestro material y aquí clic derecho le ponemos Maps, General, Bitmap. Y esto ubicamos este mapa. Lo hacemos más grande. Y este pues le podemos dar un diferente acabado dependiendo de nuestras características. Por ejemplo, también podemos utilizar un mapa, General Bitmap. Y a partir de aquí podemos utilizar también un Fanoff. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, lo podemos reconectar. Con el Falloff le podemos poner un diffuse map a este elemento y a este elemento lo vamos a cargar algo así parecido. Una vez que tenemos este Falloff, este le podemos poner un poquito menos de tierra, seleccionamos, ¿sí? Ya por de facto solito nos lo va a mandar, lo podemos controlar un poquillo, por ejemplo aquí podemos bajar un poco, ok, y este lo podemos hacer un poquito cafezoso. Y esta conexión la podemos mandar al bombo para que nos salga un poquito la tela más rugosita. Entonces aquí con la textura ya abrimos nuestro elemento, lo seleccionamos y le ponemos exactamente un W map como lo indicó en el curso para que lo puedan hacer. Y de esta manera quitamos la selección, crop, close. Y ahora sí le puedo poner los menos 33 grados como lo tenía. Como yo ya tengo este, ya no es necesario volver a mapear este. Ponemos mirror, copy, ok. Y a partir de aquí ya podemos ocupar nuestros materiales. En el caso de la planta, pues es igual.
podemos cargar un material para la planta al que nosotros queramos. Material igual es un asunto muy similar a esto. Vamos a sacarle una copia. Bueno, sin copia. Shift. Lo jalamos. Y aquí damos un map general. Bitmap. Y aquí tenemos algunos mapas para tela. Para este. Y también es preciso utilizar un mapa general tipo Falloff, como el que ocupamos ahorita para la tela. Diffuse. Mandamos este a un bump. Y esto lo mandamos al mapa 1. Ahí queda. Seleccionamos este. Al Falloff. Y este Falloff lo vamos a bajar un poquito en color. Vamos a ponerle un verde más por acá, un poquito más clarito. Ok. Otra vez, lo vamos a hacer aquí, verde. Puede verde un poquito más claro. Ponemos ok. Y al negro lo vamos a asociar con un tipo de verde más oscuro. Y esto nos va a dar hasta cierto punto mayor realidad a nuestros materiales. Entonces aquí utilizo mi planta, grupo open, y aquí podemos seleccionar absolutamente todo el concepto de la planta. Si ustedes quieren seleccionarlo punto por punto, le pueden poner el material y aquí se lo cargan. Lo pueden hacer para todo. Y en teoría, a partir de este criterio, me voy al top. Aquí voy a generar una cámara physical. El problema. Desde este punto de vista vamos a utilizar el fondo manual, el modo manual, perdón, del exposure. Utilizamos 400 en la cámara para poderle más o menos atinar a lo que estamos buscando. Aquí tenemos physical cámara. Vamos a poner aquí clic derecho. Poner clic derecho, todo está bien. Y aquí activamos Show Save Frame. Y aquí nos va a activar los límites del tamaño del render. Hay que recordar que si queremos un render con mayor tamaño, lo podemos hacer exactamente desde aquí, perdón, desde aquí, Render Setup. Y aquí por defecto nos lo está mandando a 640x480, pero si yo lo quiero a 1200 píxeles, lo podemos poner a 1200 píxeles por 900. Ya cambió. Ahorita no es mi interés, vamos a hacerlo a 640x480 porque queremos hacer rápido, con poca memoria, con baja resolución como prueba. Y bueno, aquí le voy a poner escape, perspectiva. Y únicamente lo que vamos a trabajar ahora es exactamente el elemento de la madera. Voy a seleccionar nuevamente la madera. Y aquí, a estos tablones les voy a aplicar esta madera. Aceptar, ya lo tenemos aquí. Y aquí lo que hacemos es ocupar el WMap para poder disminuir el mapa del material. Y de esta forma yo ya puedo disminuir absolutamente toda mi... Vamos a ponerle clic, wireframe. Y aquí podemos ver de qué tamaño es nuestro gizmo. Si se fijan, aquí está el gizmo. Vamos a abrirlo un poquito más. Con escalar, ahí lo tenemos más o menos. Vamos a ponerle wireframe default y vamos a girar el gizmo en Z 90 grados y más o menos ya quedó. Aquí lo vamos a disminuir un poco y lo vamos a jalar un poco más, algo así. Vamos a nuestra cámara y a partir de este momento nosotros ya podemos comenzar a trabajar en la idea de lo que queremos. Podemos igual quitar el gizmo, perspectiva, y a partir de aquí vamos a utilizar pues, los elementos que ustedes quieran aquí ya como material. Por ejemplo,
Yo puedo utilizar el color blanco igual, como un atenuador. Y aquí, pues si quiero utilizar una madera muy flexible, pues le podemos dar la ilusión. Si lo quiero utilizar en metal, también lo podemos hacer, cámara. Y desde aquí podemos mandar nuestro render. Vamos a ponerle cancelar. Se pone rendering, environment. Y ponemos el fondo en color blanco. Por lo pronto, ya en el siguiente video vamos a ver la propuesta de iluminación y las propuestas de diferentes renders que podamos hacer. Reto es precisamente lograr una escena parecida a esta y poder tener diferentes métodos. Y aquí únicamente nos faltaría nuestro lazo junto con nuestro elemento. Entonces, probablemente desde este punto podemos cerrar. Vamos al lateral, bueno, al top. Desde aquí al lateral, mejor, más fácil. Utilizamos el sphere, esfera. Esfera. Vamos a ponerle unos 6 más o menos. Va a ser un pequeño contrapeso lo que tenemos aquí. Y acá, por ejemplo, podemos utilizar un pequeño vector. Este punto a este punto y simularlo como si fuera un látigo. Pero, ¿qué le vamos a hacer a este vector, a esta línea? Seleccionamos la línea, le ponemos Modify y aquí abajito le vamos a poner esta modalidad. Le vamos a poner aquí en Rendering, le vamos a poner General Mapping, perdón, Enable Renderer, aquí, Enable Renderer, y vamos a activar su modo radial. Aquí dice que tiene un thickness. Vamos a ponerle 2, vamos a dejarlo en 1, aquí en modo radial, y ponemos esta palomita, Enable, y ya lo tenemos. Aquí en el thickness, vamos a ponerle 0.5, que 0.4, un poquito más delgadito. Y este, exactamente aquí en este punto. Quitamos el vértice. Este lo mandamos exactamente para acá arriba. Selección. Y lo coloreamos. Le aplicamos el material del metal. Y de esta forma vamos a colocar ya todo junto a esto. Alinear con respecto a la esfera. En X, quitamos la Y y la Z, centro. Cámara. Si ya lo quiero replicar o lo quiero duplicar, lo podemos hacer. Pero eso ya lo veremos en nuestro siguiente capítulo. Y aquí yo ya me puedo dar cuenta exactamente por dónde estamos trabajando. Vamos a darle clic derecho. Show Save Frame para el tamaño del render. Lo tenemos. Vamos a girarlo un poco. Desde aquí. Lo controlamos. Y con esto terminamos esta parte. Tenemos una parte. Si nos acercamos un poco más, vamos a ver qué diferencia hay. Aquí nos falta este material.
Y aquí podemos ya mirar algunos efectos que podríamos lograr para nuestro render. En el siguiente capítulo vamos a aprender a trabajar este render de una manera mucho más provechosa, con otros tipos de efectos ya aplicados a los elementos exteriores. No olviden ponerme un like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias.